Amigos, amigas, muy buen día. Iniciamos una serie de programas sobre sucesos y personajes. Ese es nuestro lema y es el objetivo de esta serie de cápsulas culturales, eh, cápsulas ligeras, eh, cápsulas tranquilas, en donde de una manera simple... Eh, daremos entrada a un análisis y reflexión sobre los acontecimientos y los protagonistas eh, del pasado y del presente en nuestro entorno. Eh, es un programa incluyente y que no discrimina a nadie. Veremos aquí en las próximas sesiones a todo tipo de personajes que tal vez en un momento determinado no tendrían oportunidad de estar eh, en un programa de televisión. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañado aquí por mi amigo y alumno Alberto. Buenas tardes. Hola, Alberto. ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos ven. Aquí estamos con gusto, uh, empezando con este nuevo proyecto. Uh, muy entusiasmado, muy contento y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Alberto. El día de hoy vamos a abordar un tema sobre un personaje. El día de hoy es un personaje, ya veremos acontecimientos, eh, que es Guillermo II de Alemania emperador, eh, Kaiser del de Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán, un tipo eh, polémico, un, eh, defenestrado, alabado por otros, últimamente al parecer ya perdonado históricamente, en el que, del que el Tratado de Versalles eh, eh, lo declaró culpable de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver aquí en, en algunos eh, prolegómenos, en algunos eh, puntos biográficos, qué tanta culpa tuvo Guillermo II de la Primera Guerra Mundial. Eh, ¿Qué sabes sobre Guillermo II? Bueno, Guillermo II uh, es un personaje muy enigmático. Uh, que da para que hablemos mucho tiempo, porque se le puede estudiar desde muchos puntos de vista. Uh, entonces, uh, fue un rey, bueno, en, en Kaiser, más bien es la palabra propia, Kaiser uh, de Alemania, que sin duda levantó en la mitad, eh, no, fue figura importante en la, después de la unificación de Alemania, que se da antes con Bismarck y con el abuelo Guillermo I, pero con eh, el nieto Guillermo II, creo que se impulsa esa. Alemania crece como potencia mundial porque se expande, bueno, uh, con, 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 eh, con colonias, digamos, sí, sí. colonias en, en África, en África, en Mozambique, en, en sí. Nueva Guinea y las islas ya de, de Japón. Bueno, estoy cerca de Japón. Cerca de eso. Japón, sí. Eh, efectivamente, miren, a Guillermo le toca la transición en su más tierna infancia del de reino de Prusia al imperio alemán. Había habido durante el siglo XIX una pugna entre Austria y Prusia eh, por sobre quién iba a ser el eje de la futura Alemania dispersa en tiempos de Napoleón y que eh, estaba dividida en aproximadamente 39 estados alemanes. Curiosamente eran alemanes, alemanes. pero no existía un estado sí. llamado Alemania. Entonces, tanto Prusia como... Eh, eh, Austria buscaban que eh, ese reino, ese imperio que se creara, eh, estuviera bajo su corona, bajo la corona del emperador austriaco o del rey de Prusia. Finalmente, la guerra franco-prusiana eh, eh, hace que la unificación se dé. Precisamente en el, en el Palacio de Versalles, en 1871. ¿Sí? 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 Eh, se da la proclamación del imperio alemán en donde Bismarck convoca a todos los príncipes alemanes a, a que le den la pleitesía, le rindan pleitesía a, a Guillermo I de Prusia como emperador, emperador. de Alemania. Y, y eso para los franceses fue una humillación, o sea, que en tu propio país, Así ah, es. el... el... El país, el rival de siempre, se coone a su. Bueno, se unifique a Alemania. Para los franceses fue una humillación que durante años van a estar con la cabeza pues, cabizbaja. Sí, es, estarían con la cabeza gacha hasta gacha. finales de la Primera Guerra hasta Mundial. Hasta y precisamente eh, Guillermo, que había nacido en 1859. Sí. Eh, le toca ser un espectador pasivo, asombrado, verdaderamente pasmado en el momento de la proclamación del Imperio Alemán que se dio en el Salón de los Espejos, en el Palacio de Versalles. ¿Por qué Versalles? Porque eh, Francia estaba ocupada por los alemanes y tenían sitiada París. Y había, se había instalado el cuartel general de los invasores alemanes en el Palacio de Versalles, como dices, para gran humillación, humillación. de los franceses. Y entonces fue testigo mudo el niño que tenía 12 años, eh, eh, el príncipe Guillermo, de esa, eh, ese momento que es probablemente uno de los más épicos solamente comparable con la toma de París de los alemanes en 1940, eh, en donde la euforia de los príncipes, eh, el, el perder todo el estilo y toda la dignidad proclamando a Guillermo que encima de una tarima estaba eh, recibiendo sí, sí. los honores de los príncipes alemanes como emperador de Alemania. Esta imagen la llevaría siempre Guillermo eh, grabada, Guillermo Segundo, grabada de su abuelo y de Bismarck, al principio tan eh, este, admirado eh, por él, eh, Bismarck, y después ya tuvieron sí, todo, sus, todo sus pequeñas eh, eh, broncas, ¿no? Sí. Pero, uh, esa es muy curioso eso, porque en esa época, Guillermo Segundo, uh, a pesar de, de sus limitadas. Eh, discapacidades físicas. Sí. A, a, él tiene, o sea, en, tiene en un pedestal muy alto a su abuelo. O sea, él seguía a su abuelo a donde iba. Él, el que ya siempre está con su abuelo. O sea, había una relación muy estrecha. Sí. Mucho más con estrecha. Papá, sí. no, no, va a ser. Eh, mucho más estrecha que eso, con sus padres eso iba a decir, ¿no? Eh, eh, hay que, hay que decir cuáles eran las limitaciones de Guillermo. Probablemente muchos de nuestros amigos que nos ven no saben que Guillermo tenía el brazo izquierdo uh, lisiado, tullido, ¿no? Eh, eh, tullido. tullido eh, 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 aquí les diríamos manco, ¿no? Eh, eh, el caso es de que él al nacer tuvo un problema eh, de tal manera que le dañaron el brazo para siempre y esto en la infancia de Guillermo fue terrible. Eh, la madre de Guillermo, la eh, princesa Esta, Victoria, la primogénita la, de, la reina Victoria. de la reina Victoria de Inglaterra, uh -huh. lo sometió a una serie de terapias eh, estilo siglo XIX verdaderamente terribles. Eh, por ejemplo, lo colgaban a él del brazo izquierdo, que era el que tenía lisiado. Lo colgaban durante horas para hacer lo que se estirara, <laughs> <laughs> hacía como si fuera la liga. Sí. Eh, entonces esto eh, torturaba no, al niño y, y lo sometían también a, a choques como eléctricos, ¿verdad? Sí, también choques eléctricos, eléctricos, le metían el brazo en hielo. El hielo la, la madre eh, todo el tiempo se avergonzó de, de su hijo, porque curiosamente los hijos posteriores que tuvieron la princesa Victoria y el príncipe heredero de sí. Prusia, bueno, Fede Federico, Federico eh, este fueron niños sanos y, y muy bonitos. Muy bonito. Entonces, este, pues, eh, era el pretito en el arroz, Ajá. Ajá. Y, y Victoria eh, se avergonzó siempre de, de su hijo, lo que hizo que tuvieran una muy mala muy mala relación. Muy y al tener mala relación, Guillermo, con su madre. Eh, tuvo mala relación también con su padre porque su padre era un mandilón. Que, sí, a eso iba, que ahí el que mandaba en el matrimonio era la, la princesa Victoria, ¿verdad? porque Federico siempre uh, fue muy uh, tímido, no sé si decía o no. Pues aquí tímido, le decíamos no. mandilón, ¿no? ¿no? No, mandilón, sí. <laughs> el caso sí, es de ver. que él eh, se sometía completamente a todos los eh, caprichos un poquito... Eh, puritanos, puritanos. Y, y prejuiciosos o mucho sí. Sí, de De hecho, de el, el, primer, el primer mentor de, de Guillermo II fue, fue un calvinista, ¿no? Si sí. Tengo entendido. O sea, un, un, un ahí se me, se, me fue, se me fue el, el nombre, pero ah, ahí se ve toda la, la trayectoria como pues, también todavía religiosa. Finalmente yeah. victoriana, ¿no? Victoriana, Vi sí. La princesa Victoria era hija de la reina Victoria, Victoria. y en Inglaterra, esa época, era el puritanismo, el puritanismo completo, ¿no? Puritanismo desde el punto de vista moral, no, moral. no el puritanismo religioso de, de siglos antes, ¿no? Entonces, la infancia fue muy terrible, la de eh, Guillermo, el futuro Guillermo II, el príncipe Guillermo. Eh, él tenía dos posibilidades: o se convertía en un acomplejado que iba, se, se iba a pasar su vida arrinconado, okay. o se convertía en un fanfarrón. Y sí. fue finalmente lo que. Lo, 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 segundo. lo segundo, lo que optó: convertirse en un eh, junior. Sí, le faltó nada más el Ferrari Y, y los antros de Guadalajara Para asar, estar haciendo Relajo, pero hacía relajo a su manera En donde Él, en donde él le tocó vivir eh, Su ambiente personal Ya en su juventud sí. Más eh, amigable No era curiosamente en su casa Era sí. en los cuarteles Sí, está, también a eso iba Que la, cuando él sale de, Del núcleo familiar como que él mismo tiene más confianza. Después lo vemos cuando se va a Cáceres, a, a un instituto, con, junto con su hermano, que ahí es cuando, digo, nunca fue un alumno muy destacado, fue un alumno promedio, pero ahí fue como cuando empieza como a darse confianza, porque él, él, él desde niño se sentía distinto a los demás. Entonces eso, ah, cuando sale de, de su núcleo familiar, porque también le afectaba, como que eso mismo le ayuda a ah, que crezca como, como persona. Y al punto de que ya después pues, montaba caballo, uh, practicante sí. de esgrima y muy bueno, tengo entendido sí, que, que era eh, muy sí. bueno para la espada. Eh, es muy curioso porque con un brazo absolutamente sí. inutilizado sí. poder hacer cosas como eh, el esgrima o cabalgar sí, sí. o cazar, que ah, se sí. convirtió en un excelente cazador. Eh, pobrecitos animales pero a eso bueno eso era el deporte oficial de el, el de los, deporte de los reyes, de los reyes. no eh, eh, cazar con Z, lo de ese <laughs> lo dejamos para después el caso es de que él tuvo eh, relaciones eh, muy controvertidas primero con sus padres con los que sí. no se llevó bien nunca eh, posteriormente eh, la princesa Victoria, su madre y su, y su padre Federico eh, eran semiliberales. Lo que podía ser liberal sí. a alguien de una casa real, ¿no? Sí. Es decir, propugnaba por ciertas libertades y sí. cierto tipo Garantías de valores. Sociales, tengo entendido. Eh, sí. Eh, sí. que sí. no comulgaban con eh, la Prusia provinciana, la provinciana militar, eh, eh, muy militarizada que era una nación muy diferente a Inglaterra. Eh, el caso es de que eh, eso y la discriminación evidente, eh, palpable que tenía el joven Guillermo con su familia directa, hizo que las relaciones fueran muy malas, pero curiosamente las relaciones con su abuelo fueron muy buenas. Sí, sí, sí muy buenas, no, y, y de hecho ahorita que hablaba de la relación con, con su mamá, Uh, también la, la princesa Victoria bueno le mandaba cartas a, a la reina Victoria pues así que criticando a, a su hijo y digo a mí se me hace hoy en día pues impensable como una mamá pues cómo va a andar criticando a su hijo o sea lo tachaba de, de que pues, ella se sentía avergonzada de su hijo entonces uh, digo, no digo no, no hoy en día pues es algo impensable que una mamá se sienta avergonzada de su hijo y, y sí, con, con su abuelo Guillermo, uh, tuvo una… bueno, también con Bismarck, al principio fue una relación pues, fenomenal. y Va, Vamos viendo lo, lo de su abuelo. Ah, sí. Su abuelo ya en ese momento es el emperador, cuando la juventud de, de Guillermo, el futuro Guillermo II, es el emperador, el primer emperador de Alemania, del segundo Reich alemán. Recordemos que el primer Reich, el primer Imperio Alemán, fue el, el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue disuelto por Napoleón a principios del siglo XIX. Eh, este segundo Reich, con la unificación, la reunificación promovida por Bismarck en 1871, pues convirtió a, al nuevo país, Alemania, en un verdadero titán, que posteriormente reflejaría esa grandeza. En la vida industrial, militar, política, colonialista, eh, llegó haciendo furor. Eh, eh, proporción guardada eh, era la china eh, de, de aquella época, no, de fines del siglo XIX, que llegó y ir, irrumpió en el mundo de una manera. Eh, pasmosa, para gran temor y para de los, gran envidia de, de, los, la, franceses. de los franceses, los franceses y, y de los ingleses, los ingleses y de todo. los rusos y de casi todos, o ¿no? Todos. Eh, ¿Cuál es la relación que guarda con su abuelo? Muy buena porque del joven Guillermo, porque era su ídolo, fue su ídolo toda la vida. Yo les digo uh -huh. a mis alumnos que eh, sin haber conocido jamás a Guillermo II, Aseguro que él no se olvidó de su abuelo un solo día de su vida, hasta que era inclusive un anciano. Porque era lo máximo, lo tenía en un pedestal. Y tuvo una vida muy, muy longeva para su época. El Guillermo muy, I muy, muy sí. longeva, digo. Uh... A los 90 y 91 años Sí, más, sí de yo, 90 más, más de 90 años, tenía, años tengo entendido, eh, o sea, eh, Hoy en día a lo mejor se nos hace pues, Normal, pero en esa época Que alguien vivía sí, más de 90 años Era algo pues, impensable La gente se moría de una pequeña sí. neumonía no sí, sí, Y sí. eso que no había coronavirus sí. eh, El caso es de que este Con Bismarck ¿Qué tipo de relación tiene Guillermo? Eh, al principio Es una buena relación porque Bismarck se llevaba muy mal con los padres de Guillermo, del futuro Guillermo II, del príncipe Guillermo. Se llevaba muy mal porque eran liberales, porque no lo querían. Era una, una antipatía mutua entre Victoria y Federico con Bismarck. Eh, entonces, eh, esto hizo que eh, Bismarck convirtiera al joven príncipe en su cómplice, como sabía que odiaba a sus padres, creo que es la palabra, odiaba sí, a sus no padres. Eh, eh, lo convirtió en su cómplice para estar eh, jalándoles el tapete. Eh, y finalmente esto hizo que eh, se desprestigiara mucho la familia del príncipe heredero por, por obra y gracia de Bismarck y auxiliado luego por el príncipe Guillermo. Esta buena relación que tuvieron Bismarck y Guillermo se fue desbaratando. Fue muy. Duró muy poco tiempo, ¿no? Es esa relación. De, 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 digo, esa buena relación entre Guillermo y Bismarck. Porque, o sea, luego, luego Bismarck, con su perspicacia política. Bueno, eh, pues, sí, perspicacia política. Luego, luego uh, veía en, Bismarck, en, en Guillermo a uh, un tipo muy pues, megalómano. O sea, solo pensaba en sí mismo. Inestable, inestable. Y, pero y Bismarck tenía la plena confianza en que tal vez con un poco de disciplina sí lo iba ya por buen camino pero nunca pasó eso o, sea, eh, o pasó muy poco bueno, tiempo, pasó ¿no? muy poco tiempo sí. eh, aquí la, la bronca independientemente de todas las cosas que ocurrieron eh, en ese lapso que va entre el fin de la guerra franco-alemana y la muerte de guillermo i pues creo que lo más notable que podemos encontrar es precisamente el deterioro físico y político también de, del príncipe Federico. Sí, sí. Que eh, curiosamente, teniendo un padre de 90 años, el que se enfermó fue ¿Sale? él, sí. eh, Federico. Era un gran fumador y eh, con el paso del tiempo se le detectó un cáncer en la garganta. En cierto momento el que estaba enfermo era el hijo y no el padre. Y el sí, padre sí. tenía 90, 90 años, años, ¿no? Sí. Pero finalmente el padre se muere primero, se le viene una enfermedad muy rápida y muere por obra y gracia de la edad, ¿no? 91 años. Entonces eh, eh, sube al trono Federico con el nombre de Federico III, sí. emulando al Grande y a otros Federicos de allá de la historia prusiana. Eh, el caso es de que le llaman a él el emperador de los 99 días. Porque eso gobernó nada más. Inclusive estaba tan enfermo, tan grave. El, Se la pasaba el, en la cama. <laughs> Se total, la pasaba total. en la cama enfermo. A tal grado de enfermo estaba que no acudió ni siquiera al funeral de su padre. Eh, no hubo coronación. ¿Sí? No hubo tiempo. Sí, porque tengo entendido que los médicos le recomendaron a, a Federico que, que, que no pudiera... Eh, bueno, ah, le hicieron una operación, tengo entendido. Y la operación, bueno... No sé si fue exitosa o no. El punto es de que los médicos le aconsejaron que, que se tomara un reposo y, y no, no podía hablar. Por eso fue que, que pues, no hubo coronación. O sea, en toda coronación, pues el rey tiene que hablar que a sus súbditos y pues él no podía. Pues sí. tenía cuando menos que caminar, sí, cosa ya, pues, que Federico no, pues, no podía, ¿no? Eh, pues, finalmente, el fanfarrón de Guillermo, muy joven, hay que comprenderlo por la edad. Pues empieza a sentir emperador mucho antes de la muerte de su padre. Una a humillación que le tocó ver a su propio padre fue de que eh, arriaran eh, su bandera de emperador e izaran ya la de Guillermo cuando estaba todavía vivo. El padre se estaba muriendo, pero todavía estaba vivo. Era tal la impaciencia que inclusive cambió la guardia de palacio eh, eh, por su propia guardia Guillermo, ¿no? Finalmente Federico muere. Eh, y asume al trono eh, Guillermo con el nombre de Guillermo II, eh, con, eh, confirma en el puesto a Bismarck y durante un tiempo eh, deja que Bismarck siga manejando los asuntos ah, sí, sí, políticos él, él, él se quiso dar la, la gran vida, él se iba de paseo, de vacaciones, o, o, bueno, entonces tengo entendido que a... a Alcaice Guillermo, segundo, cuando él sube, pues él se quiso así quedar la, la gran vida. Y Pero después, cuando él ya como que quiere tomar decisiones políticas, es cuando empieza a chocar con... Con, con Bismarck, sí. Bismarck, pues eh, más sabe el diablo por viejo que por diablo, uno de los políticos y no el político más astuto de la historia alemana, pues la verdad se le hacía poca cosa a Guillermo. Pero Guillermo era el, el emperador, él era el jefe. Y entonces, por una nimiedad realmente histórica, finalmente con toda facultad constitucional, Guillermo despide a Bismarck eh, uh -huh. en 1890, si mal no recuerdo, sí, en 1890, y él nombra a su, a su propia serie de cancilleres. El canciller es el primer ministro uh -huh. eh, eh, alemán y todavía se le llama el primer ministro alemán eh, canciller. Eh, nombra como cancilleres a gentes muy adeptas y muy incondicionales sí. y muy segundonas, hay claro. que decirlo casi todos ninguno eh, destacó Caprivi okay. este eh, Biulo, uh, tuvo varios por ahí eh, pero, pero también, no este no sobresalieron pero también ahí influyó mucho el contexto uh, sociopolítico Los, lo, el partido socialdemócrata ya estaba empujando muy ...muy fuerte contra la monarquía... ...y tengo entendido sí. que eso le movió el tapete a, a Bismarck... Pues sí, sí, las, sí. Las, las, ...las huelgas... Esa fue la razón por la cual rompieron Bismarck y Guillermo II... Eh, ...Bismarck se había propuesto una política represiva... ...había una ley que le llamó ley antisocialista... Socialista. ...en la que quería él... Eh, ...pues echarle ni más ni menos que la policía... ...principalmente al Partido Socialdemócrata... Y Guillermo, eh, con toda su frivolidad, creo que era más realista para saber que ya no estaban los tiempos como para reprimir a los obreros de esa manera, sino uh -huh. más bien arreglarse con ellos. Uh -huh. eh, y finalmente, pues, el que gana la disputa, pues, es el el, sí, pues, el, jefe, el jefe, ¿no? <laughs> eh, eh, la hebra se rompe por lo más delgado y aquí se rompió por el lado de Bismarck. Salió con todos los honores, se le otorgaron un montón de títulos, se le dio por ahí un montón de, de territorios, lo volvieron un Junker muy eh, adinerado, eh, pero nunca se conformó. Bismarck viviría todavía varios años más en la oposición, es la bien oposición. curioso. Pero como no era democrático el régimen alemán, pues entonces eh, su oposición fue prácticamente infructuosa. Sí, y, por, ¿no? y por ahí se dice que cuando salió en 1890, él dijo, de aquí a 20 años, todo lo que construí se va a venir abajo. Correcto. Entonces, realmente fue... Eh, eh, este en su profecía. Eh, Así es, se le llama eso el mito Bismarck, ¿no? Sí. Eh, él habló de, de que se iba a destruir todo lo que él había creado durante tantas sí. décadas, porque él estuvo sí. décadas sí. En, en el gobierno alemán, y también eh, pronosticó la guerra en dos frentes y ah, la destrucción. Sí. La destrucción de, de toda su obra, ¿no? Cosa sí. que resultó cierta. Que él siempre dijo que, que, que Alemania nunca tenía que pelear en dos frentes. Y en la, primera, en la primera guerra mundial y en la segunda fue lo que pasó. Bueno, hasta más de dos frentes se peleó. Así es. Sí. Eh, eh, fue una, una cosa así como de premonición, ¿no? Eh, eh, finalmente, la época que va de. Eh, la entronización de Guillermo hasta, eh, su, hasta la, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. eh, a esta época se le ha dado en llamar por los historiógrafos la época guillermina, uh -huh. ¿sí? en donde se creó el propio estilo, la moda, la, la cultura, siempre muy superficial y al mismo tiempo muy militarista. Eh, esto, esta época, hay que decirlo, es de gran apogeo para Alemania en todos los aspectos. A mi modo de ver, Alemania llega a ser la segunda potencia industrial del mundo hasta en 1914, eh, y solamente abajito, pero los muy ingleses. abajito. No, no, de los norteamericanos. Ah, no, sí, sí, esto de los norteamericanos. Eh, ya, yo creo ya. que eh, para 1914 los alemanes estaban encima de los ingleses, los ingleses ya, ya, aunque los ingleses seguían dándose el paquete, paquete. Y, y la ostentación bueno, de que ta, eran la primera. A Francia potencia. Eso decía, pero Francia ya de hace años... Que no, no, estaba no, en un lugar, no, lugar muy lejano, ¿no? En la, en la preeminencia uh -huh. de las de las potencias. Eh, eh, esta época también, esta época guillermina, se va a, a caracterizar, sobre todo a partir de 1900, uh -huh. eh, por llamársele históricamente la paz armada. Es un tiempo en el cual las potencias eh, vieron como inevitable, casi casi como deseable, uh -huh. la llegada de la guerra. Sí. Y se empezaron a armar. Eh, esa justificación que hay siempre en la carrera armamentista, ¿no? En el cual eh, si yo me armo más que mi enemigo le va, me va a tener miedo y por lo tanto okay. no nos vamos a pelear. Esto es una mentira. El okay. que se arma es para utilizar okay. las armas, ¿no? Entonces eh, se da la llamada paz armada, en el que, como dicen algunos historiadores, la carrera hacia la guerra se convirtió en una máquina loca, una máquina de ferrocarril. Sin chofer, en el cual iba a estrellarse en algún momento. Y eso sucedió. Desgraciadamente para Alemania y tal vez para el mundo, el máximo representante de ese militarismo, de esa bravuconería alemana, pues fue Guillermo. Fue el personaje tal vez menos indicado. Se necesitaba un tipo prudente como Exacto. su abuelo o como Bismarck, inclusive, que aunque era bravucón. También tenía él su, su lado diplomático bastante poderoso, cosa que no tenía Guillermo. A partir de 1900 más o menos Guillermo se convierte en un interesado en las relaciones exteriores. Sí. Y una de sus uh, debilidades era convertir a Alemania en una potencia naval. Que, pues, que, que era insignificante la, la, la flota naval, o sea, Alemania no tenía, pa, cuando, cuando llega Guillermo no tenía una flota... Abs absolutamente, naval. La, la primera potencia naval, eh, naval, naval. era, era Inglaterra, Inglaterra, y lo sí. siguió siendo sí, durante sí. mucho tiempo, pero empezó la competencia, una competencia eh, que ofendía, a disgustaba mucho a los ingleses, Sí. Tengo entendido que él, él lo justificaba, obviamente, pues sabemos, él lo justificaba porque él decía que tenía colonias en África y tenía colonias en Asia. Entonces él decía que necesitaba pues, mayor una flota naval bastante, bueno, para poder uh, vigilar sus rutas de comercio. Obviamente sabemos que esto pues, era una simple excusa, y, pero realmente uh, a Guillermo II le encantaba. Uh, la, la Marina, o sea, él, él, él como se dice, tenía la, la ilusión de, de destronar a los ingleses como primera potencia. Así es, fue un deseo que nunca sí. se le cumplió, pero siempre lo tuvo. Sí. siempre lo sí. eh, tuvo. Este, Guillermo, en lo personal, yo creo que ya la historia le, eh, lo ha comprobado: no quería en realidad la guerra. Sí. Jugaba con la idea de la guerra y de la superioridad alemana, pero no quería personalmente la guerra. Sin embargo, la gente eh, lo que veía era que sí la quería, porque era muy fanfarrón, porque siempre estaba presumiendo mm. su ejército, su marina, sí. sus uniformes, sus oficiales, sus generales. Eh, Ahí está el ejemplo de, de China y de África, cuando hubo subrevaciones, sí. con mano muy, pues, muy militar, aplacó esas, bueno, y sangrientas, esas re rebeliones que hubo, la famosa de los botse en China. Así es. Y en África hubo otra, ¿no? En 1906. Ah, así es. Entonces, y fueron sangrientamente sangri... reprimidas, sí. ¿no? Eh, este eh, me gustaría tratar una anécdota muy curiosa que narra Carlos Tello Díaz en el libro del exilio. Cuando estaba Porfirio Díaz exiliado en Europa eh, eh, lo, lo invitó eh, Guillermo a Porfirio Díaz a que fuera unas maniobras militares en un lugar, en una región alemana, Maguncia. Y ahí este, fue, tengo entendido, su huésped eh, durante varios días. Eh, ¿Por qué esa obsesión con Porfirio Díaz ya en ese momento, un anciano exiliado en Europa, sin, sin mucha aceptación popular? Eh, porque él en su infancia, Guillermo, había estado escuchando mucho sobre Porfirio Díaz. Entonces, eh, en un desfile que hubo en ese lugar, eh, Guillermo eh, te, tenía un presidium, por supuesto, más alto que el resto de la sí, concurrencia, sí. porque así era él de, de exhibicionista, eh, y entonces le informaron que se encontraba entre el público su invitado Porfirio Díaz, y él Ajá. con esa uh, fanfarronería, centros, ¿sí? Ah, sí. Esa, 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 esa teatralidad que lo caracterizaba, dice, pero ¿cómo? ¿No lo han invitado? Que pase aquí al presidium. Y entonces eh, Porfirio sí. Díaz, por medio de un ayudante de Guillermo, eh, es llevado junto con el cónsul que sirvió de traductor, uh -huh. el cónsul mexicano, mexicano claro. eh, en una ciudad alemana, eh, este, pasó al, al presidium. Y entonces estuvieron, eh, cuando iba subiendo las escaleras Porfirio Díaz hacia el presidio, gritó Guillermo así, eso lo dice Carlos Tello Díaz, doy paso al más grande estadista del mundo occidental. sí, sí. prorrumpió la concurrencia en aplausos, una cosa este, muy notable. Porfirio Díaz iban traduciendo a todo y pues, pues Porfirio Díaz un tipo muy mañoso, ¿no? Que es más bien pues no se quería burlar de todo lo que estaba bueno, pasando. Bueno, para hacer ¿no? una acotación pequeña, a, a nivel mundial, a Porfirio Díaz se ha visto como un estadista, efectivamente, es, o sea, no solo en Alemania, o sea, en, en Francia, en Inglaterra, en todo el mundo. Todo mundo lo veían como un gran político, que el, o sea, que levantó México de las cenizas. Entonces tenía así mucha credibilidad. Es. Así es. Eh, lo curioso del caso es de que no termina la anécdota ahí. Sino que cuando ya está a punto de iniciar el desfile, el comandante del desfile se acerca eh, desde abajo, porque Guillermo siempre tenía que estar arriba de todo mundo. Desde abajo le dice: Su majestad, solicito permiso para iniciar el desfile. Y entonces Guillermo, en un gesto típico de él, voltea con Porfirio Díaz y le dice: mi general, ¿autoriza usted que se inicie el desfile? <risa> <risa> y entonces oh, sí. este Porfirio dice, adelante, adelante, ¿no? Y pues nomás, pues, no se quería reír el señor. ¿no? <risa> <risa> y se inicia el desfile con una marcha. Porque las marchas son hechas para que los solda soldados lleven el paso. Ajá. Entonces se inicia con la marcha de Zacatecas. ¿Marcha? Hasta, hasta el, allá fue la... <laughs> con la marcha de Zacatecas. Y entonces... Eh, Porfirio Díaz, por medio del intérprete, le dice, Majestad, ¿sabría usted que esa es una marcha mexicana que se llama la Marcha de Zacatecas? Y Guillermo voltea y le dice, ¿cómo? Yo creí que era alemana. <risa> <risa> es una anécdota bien curiosa. Sí, sí. Y al parecer todos los desfiles de Guillermo comenzaban con la Marcha de Zacatecas. Zacatecas creyendo que era una marcha alemana, y era sí, mexicana. Era mexicana. Y el, 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 el perro como... iba a tener después como himno <laughs> también, ¿verdad? Era el, el, el segundo himno oficial de Alemania, la marcha Ajá. de Zacatecas. Así casi, casi. es, así es. Bueno, eh, desgraciadamente no todo era desfiles y armarse y, y nada más, sino que había una verdadera contradicción entre las potencias, porque... Eh, luchaban por la hegemonía, principalmente por la hegemonía mercantil. Era eh, al mismo tiempo que una lucha militar, una lucha de mercados. mercados. Los productos alemanes habían irrumpido como ahora los chinos en todo el comercio mundial y eran una competencia desleal para la tradición eh, industrial y comercial inglesa y francesa. Uh -huh. en, en vista de eso... Los, eh, la guerra era un, un medio más para acabar con esa uh, competencia, competencia de los alemanes. Entonces, eh, en cierto momento, sobre todo a partir de conflictos en los Balcanes de 1908 en adelante, eh, como lo dijo Bismarck también, la próxima guerra comenzará en los Balcanes, claro. eh, pues efectivamente ahí comenzó la Primera Guerra Mundial. Y la causa de la guerra fue un detonante que nadie hubiera esperado que lo iba a hacer, que es la muerte en manos de un terrorista anarquista, bueno, eh, sí. Gabrielo Princip, eh, uh -huh. que mata al a, heredero uh -huh. al trono austrohúngaro, uh -huh. el sobrino de Francisco José, que se llamaba Francisco Fernando. Un tipo completamente desconocido. En el mapa político de otros. absolutamente, inclusive los que lo conocían les caía gordo, sí. tenía facilidad enorme para caer gordo Francisco sí. Fernando, eh, era un tipo antipático sí. eh, con un montón de, de, de por eso se llevaba también con Guillermo. Sí, ¿no? No, no, lo que iba que, te, que a mí me llamó la atención que tenía una relación muy buena a uh, Guillermo II con Francisco. Fernando. Sí, eran inclusive más o menos de la edad, cincuentones para ajá, esa ajá. época, ¿no? Y era el heredero eh, precisamente de Austro-Hungría. A él lo matan en en, este, en Sarajevo, que es la capital de sí, Bosnia-Herzegovina, eh, que era un lugar disputado por los serbios y los pues, austriacos, que claro. lo tenían los austriacos. Sí, entonces cuando se descubre que Princip es un terrorista de origen serbio, eso desencadena la guerra. ¿Por qué? Porque los serbios eran aliados de los rusos y los austriacos, los austrohúngaros, aliados de los alemanes. Y eso desencadena la guerra. Completamente desproporcionado el resultado para la causa que la, eh, que la, que la motivó. ¿no? Entonces, en, en, ese, en ese sentido se viene... Una de las masacres más grandes, en ese momento la masacre más grande que había conocido el mundo en toda su historia, ¿no? Eh, la Primera Guerra Mundial. Una, una guerra en la que hubo, en cosa de meses, decenas de millones de, de muertos. ¿Que, ¿Que se pudo evitar ese conflicto? Digo, hay muchos historiadores que dicen que ese conflicto se pudo haber evitado todavía en los últimos días uh, si, si Guillermo II y el, y, el, y el rey de bueno ese el Nicolás Sar. el Sar, que diga de Nicolás II, sí también uh, que si u, que si los dos hubieran tenido la sabes pues, así que como dicen por ahí los, los pantalones para decir de, de, que, no sé, uh, que, que no se que no se movilizaran los los ejércitos que subía Digo, eso dicen historiadores, siempre hay esa, esa polémica. U ¿Usted qué opina de esa? Eh, desgraciadamente, las, el preparativo de la guerra era tan grande, eh, la motivación para hacer la guerra también era tan grande, que la voluntad de los monarcas en ese momento pasó a un segundo plano. Uh -huh. Y como lo eh, veríamos en el desarrollo de la guerra. Los principales líderes, sobre todo los monarcas, pasaron a un segundo plano, a un plano absolutamente insignificante ya en el desarrollo de las hostilidades. Quienes entronizaron, quienes eh, determinaron el resultado de la guerra, eh, fueron militares. Bueno, los políticos bueno, sí. solamente después de terminar la guerra volvieron a ser protagonistas. ¿no? Y esa fue la gran tragedia tanto de Guillermo como de Nicolás. Sí que sí. Sí, eran primos segundos, eh, así como era Guillermo primo hermano del rey de Inglaterra, sí. su enemigo en las trincheras, sí. ¿no? Era una paradoja de las de las testas coronadas. Y también se nos está pasando un, un, algo los socialdemócratas, porque los los, sí. los socialdemócratas pregonaban durante años la, la paz, la sí. paz. Y precisamente cuando surge ese conflicto, uh, pues son incoherentes con lo, con lo que pregonaban, o sea, apoyan el... Bueno, eh, ahí hubo también disputa interna, ¿no?, entre los socialdemócratas, o sea, había unos que sí apoyaban... Una minoría, eh, una minoría, una minoría no. era pacifista, ¿no?, pero en, en términos generales el Partido Socialdemócrata, sobre todo el alemán y el francés, apoyaron a sus respectivos eh, partidos dejando en campanaos a los pacifistas que decían que iba a ser una guerra en la que iba a morir el proletariado, como sucedió, como sucedió. Eh, eh, y que era una guerra de, de, en donde los, los que llevaban a la guerra no iban a pelear en el campo de batalla, exactamente lo que sucedió. Eh, en esas condiciones eh, es, es cierto el papel de los socialdemócratas que se eh, finalmente mostraron su auténtica cara, que eran un partido político más de los que había y hay todavía algunos por ahí. Sí. Eh, eh, ahora, ¿cuál fue el papel de Guillermo en la guerra? Cada vez más insignificante. Él, al no ser un experto en cuestiones militares, pese a que siempre andaba vestido de militar y siempre se sentía militar y él se ostentaba como el jefe de la Marina y del Ejército, eh, en realidad su papel se fue haciendo cada vez más secundario. Eh, a partir de 1916 se adueñan de la vida militar, por supuesto, pero también de la política económica y social, el binomio de generales alemanes que fueron Hindenburg y Ludendorff. Estos dos generales que habían tenido tanto éxito en la batalla de Tannenberg, la, en mis cuentas la única gran batalla que ganó Alemania en la Primera Guerra Mundial contra los rusos. Y ese binomio, en un como comandantes de un ejército, se convirtió en el eh, liderazgo claro. militar de toda Alemania a partir de 1916. Pero ellos pusieron muchas condiciones para llegar a ese papel. Primero que nada, eh, convertirse en dictadores, auténticos dictadores. La economía eh, centralmente planificada que después iba a aplicar Lenin en la Revolución Rusa. Sí. Eh, eh, que es la, la política de control total del gobierno, de, de producción, distribución y consumo uh -huh. absoluto de todas las mercancías del país, como lo haría Lenin después uh -huh. en, en la Rusia soviética, la implementaron Ludendorff y Hindenburg, y concretamente Ludendorff, que era el más brillante de sí. los dos. Entonces eh, es bien curioso que una política que iba a dominar prácticamente toda la década de los 20 en Rusia no se inventó en Rusia, se inventó en Alemania <laughs> durante Exacto. la guerra. Exacto. ¿Qué papel tenía Guillermo ahí? Ninguno. Hay una anécdota muy famosa de Guillermo uh -huh. en donde va, acude él al cuartel general que estaba relativamente cerca del frente francés, si mal no recuerdo. En Bélgica, ¿sí? Eh, eh, sí. Bueno, el central, ¿no? Ajá, sí, acude ahí Guillermo Ajá. y entonces lo pasan en la mañana y Hindenburg y Ludendorff le dan una eh, vista panorámica, un informe general de las operaciones y luego le dicen, bueno, pues que ya se va. Y lo sacan de, de, de la sala de mapas y él anda rumiando su furia, Guillermo, por los jardines del palacio en el que se encontraba, eh, 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 diciendo que qué payasada de papel estaba haciendo en donde él no tomaba ninguna decisión, porque todas las decisiones militares y todas las demás las tomaba el binomio Hindenburg-Ludendorff. Sí. Cuando vuelve a tener un papel... Preponderante Guillermo, eh, precisamente en la derrota. Sí. ¿Por qué uh -huh. es derrotada Alemania? Bueno, Alemania es mmm, una que, como lo dijimos anteriormente, siempre peleó en dos frentes. Entonces eso pues, minaba el poderío alemán. Ah, se nos pasó comentar algo. Alemania tenía pensado que en Navidad ya que la guerra estuviera acabada. Porque en ten... el 14. Sí, sí. O sea, en el mismo año, en unos meses, ellos tenían planificado todo, a que ya para Navidad iban a estar en sus casas. ¿Qué pasó? Que cuando uh, y Alemania invade Bélgica para abrirse paso hacia Francia, Bélgica opone resistencia. Entonces eso retrasa los planes. Sí. Y también que una vez llegando a, a Francia, se hace una guerra de trincheras. O sea, sí. entonces, eso... Eh, la, la, el equilibrio de fuerzas en la Primera Guerra Mundial llevó a una guerra de posiciones, una guerra de trincheras en donde nadie se movía. Eh, en la batalla de Verdún, este, si mal no recuerdo, después de tres o cuatro meses que duró la, la, la batalla de Verdún, uh -huh. el frente se movió solamente 19 kilómetros ¿Sí? y hubo más de medio millón de muertos. Entonces, eso nos habla de, 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 la, de la carnicería enorme y de la imposibilidad de ganar la guerra de, de un trancazo. Sí, había seis semanas que avanzaban 100 metros. Así es. Y, y, y a los días, otra vez, volvían al mismo punto de, de, de partida. Entonces, eso fue un factor uh, uh, que al principio Alemania uh, no, no pudo... Con, bueno, su estrategia inicial fracasó. Entonces, uh, le falt, uh, faltó reinventarse, porque se utilizaron muchos uh, armamentos innovadores para la época. Uh, el, los ataques de gas, que nunca antes se había visto, Así se es. implementaron. Uh, sí, eh, hay que decirlo: en la Primera Guerra Mundial se violaron todas las leyes de la guerra sí, que claro. había, ¿sí? Eh, el maltrato a, a los civiles, el maltrato a los prisioneros, eh, la no utilización de gases la, eh, y, y otra serie de reglas que sistemáticamente fueron violando eh, todas las partes, eh, todas las partes. No eh, le echaron la culpa de todo, a Guillermo, pero todas las partes se portaron igual. Y creo que hace falta de hablar del factor decisivo de, de la piedrita que cambió el equilibrio de la balanza la entrada de Estados Unidos Eso en la guerra. Sí. ¿Por qué fue Estados Unidos el factor determinante? Bueno, uh, en primer lugar, uh, a, a, los ingleses y los franceses, bueno, el, eh, los aliados desde el principio buscaban que Estados Unidos se metiera al conflicto. Estados Unidos en su política aislacionista, bueno. En esa época, hoy en día sabemos que no. En esa época a Estados Unidos sí. pues, le, le valía un comino lo que pasaba en Europa. O sea, él, ellos, mientras le, les iba bien en Estados Unidos, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Desde el principio los ingleses y los franceses estaban ahí como que animando a Estados Unidos para que se metiera. Estados Unidos no, no, solamente apoyaba en cuestiones económicas. ¿Qué pasa? A que, los aliados. Sí, a los aliados, sí, sí, a los aliados. A, al, al, bueno la historia oficial dice que Estados Unidos entró a la guerra por el hundimiento de, de Lusitania, sí, ese es, fue esa es la, la historia el, oficial el pretexto. el pretexto, la verdad Estados Unidos entró en la primera guerra mundial debido a que los aliados le debían una cantidad exorbitante de dinero ¿Cómo? y sabían que si los aliados o sea Inglaterra y Francia principalmente eh, perdían la guerra esos créditos iban a ser incobrables ¿Cómo? Entonces, entraron a la guerra porque convenía hacia sus intereses. Uh -huh. También es sí. conveniente decir eh, el advenimiento de la Revolución Rusa, sí, sí. que fue otro de los factores que, que determinó el final de la guerra. Oiga, Maestro, y una pregunta. El, te el telegrama Zimmerman, ¿sí el famoso telegrama que sí. se mandó a, a México, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál fue su...? Uh, ¿qué, ¿Qué papel jugó? O sea, ¿realmente sí fue decisivo para que entrara a Estados Unidos o no? Fue decisivo desde el punto de vista de la propaganda. El telegrama, Zimmerman, para que bueno. lo sepa este, nuestro estimado público, fue un telegrama que mandó el ministro de Relaciones Exteriores del Kaiser de Alemania, que lo, se lo mandó a Venustiano Carranz, uh -huh. en ese momento, si mal no recuerdo todavía, primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo. Uh -huh. En el sentido de que México le declarara la guerra, ha sido más fantasioso, <laughs> México le declarara la guerra a Estados Unidos y que si eh, entraba en la guerra iba a ser auxiliado por Alemania económica y militarmente y le iba a regresar eh, Texas, Arizona, no. Nuevo México eh, y nada más. Nada más. Porque sí. California se lo prometió a los japoneses si hacían lo mismo. <laughs> El telegrama no tenía mayor repercusión más que propagandística Carranza en mis cuentas ni siquiera contestó el telegrama sí uh -huh. porque sí. Era, era un absurdo no, ¿no? no ponerse con sansón a las patadas, pero sirvió mucho para cambiar el sentido aislacionista que tenía la opinión pública norteamericana y, y sobre todo el gran público norteamericano uh -huh. sí entonces sí. eso determinó la entrada de Estados Unidos y rompió el equilibrio, equilibrio de fuerzas, lo que llevó a la derrota de Alemania. Eh, cuando la última ofensiva de verano de los alemanes fracasó, eh, los militares ahora sí le dijeron al Kaiser, haz la paz porque nosotros ya no podemos. Sí. Él eh, se acoge a los... 14 puntos, algo así de, de Wilson, de Wilson sí. y pide la paz y Wilson le contesta, yo con déspotas no negocio. Sí. Y en esas sí. condiciones lo que ocurrió fue que provocó la revolución en Alemania. En sí. noviembre eh, de 1918, 18. estalla la revolución, hasta los marinos más fieles, los que más quería sí, Guillermo. Sí, sí se rebelaron contra, contra su monarquía, el ejército le informa a Guillermo que no lo va a apoyar, y Guillermo tiene que aplicar. Agarra un tren y cruza la frontera hacia Holanda, perdón, hacia los Países hacia los Bajos. Países bajos. Eh, Sí. Que ese motín de los maineos que habla se llama Wilhelmshaven, ¿no? Se llama. Eh, a... No sí. llegan mis conocimientos sí. tan profundos <laughs> en el alemán. Bueno, eh. no tengo entendido que en, en, en Alemania se conoce a este evento con el motín de Wilhelmshaven. Algo sí se pronuncia. Así es, porque o sea. era, eran los, los favoritos de, de Guillermo. Guillermo finalmente se va a, a Holanda, a los Países Bajos. Y el nuevo gobierno que se proclama en Alemania, el gobierno socialdemócrata, en medio de la revolución casi generalizada, uh -huh. pide la paz y con ello sí se acepta la paz, una paz que luego sería eh, confirmada en el Tratado de Versalles en donde se le echa toda la, la culpa, culpa a, a Guillermo. Sí, que Alemania, Alemania pide la paz, pero de acuerdo a los puntos de Wilson, a los 14 puntos de Wilson. Claro que pues, eso no pasó. Eso no pasó, porque cuando se viene a la conferencia de Versalles, a partir de principios de 1919... Pues los los puntos de Wilson los sí. mandaron a la Wilson sí. no, porque y, 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 ah, un, no, no fueron utilizados y de hecho para los para los alemanes fue un empate al principio al principio cuando se ellos creyeron ellos, ellos, sí. creyeron ellos o sea, para los alemanes según ellos eh, cuando se firma en el 11 de noviembre en esa en en, en medio de un bosque famoso en, que se meten a Compeño. se suben a un tren ¿ah? Sí. Ah, ahí los y los alemanes piensan que pues que fue un empate Sí. O sea, que y lugar... durante meses siguieron creyendo sí. eso, ¿no? Hasta sí. que se vienen las eh, cláusulas del Tratado de Versalles, y eh, ahí se ve que quien perdió la guerra fue Alemania y right, que tiene sí. que pagar indemnizaciones de esa Alemania. Uh -huh. Y la culpa de la guerra, así lo dicen sí. los artículos del Tratado de Versalles, fue de Alemania y personalmente de Guillermo a quien se exige, de quien se exige sí. su cabeza. Cuando pues... los aliados piden la extradición. La devolución de Guillermo, que la entrega de Guillermo a los aliados, uh -huh. eh, la reina de Holanda se opone. Sí. Que por cierto, hablabas de una ah, paradoja. Sí, que uh, les comentaba el maestro que cuando Guillermo llega a Holanda, bueno, eh, a los Países Bajos, uh, se, se encuentra en protección con la reina Guillermina. O sea, ese juego de palabras interesante. <risa> <risa> Guillermo y Guillermina. Yo. ¿Qué pasa con Guillermo en esa época? Bueno, este, primero, como sale destapado, eh, no se puede llevar toda su fortuna, tiene algún tiempo problemas económicos. Posteriormente, el nuevo gobierno alemán le dará una pensión, no como él quisiera, pero sí la, la tendrá. Eh, él cambia su apariencia física, sí. cambian sus modales, deja de ser el fanfarrón que fue toda la vida y se convierte en un anciano venerable, muy inglés. Hablabas tú sí, de, de. Hablaba de que yo, yo sube viendo fotos y cuando llega, cuando está en los Países Bajos, ya se viste a la usanza inglesa. Así es, se deja a, la barba. de té y eso. Eh, pues sí. Hay una anécdota que sabe si sea cierto o no, pero dice que cuando él llega a los Países Bajos y se instala, él lo primero que pide es una taza de té. Sí. Eh, para mostrar, <laughs> para su, mostrar sí. su predilección por lo inglés. En el realidad, eh, aunque odiaba a los ingleses, él se sentía muy inglés. Y no por los ingleses, sino por la reina Victoria. Su abuela. su abuela. Sí. Eh, él en viuda, casi llegando a, a Alemania, se establece finalmente en una localidad que se llama Dorn, en donde no. en mis cuentas está enterrado todavía su cadáver. Y ahí vive el resto uh, de su vida, siempre con la idea muy íntima pero invencible de regresar al trono de Alemania. ¿no? Y, y de hecho, estando ahí, pues él publica sus memorias. En la que él, él se defiende que dice sí. que él no tuvo, que él, él no fue culpable de, 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 de que se de hallara la Primera Guerra Mundial. Porque en aquel entonces, a, en el imaginario colectivo, a nivel mundial, se, se satanizaba a, a Guillermo II. Así es, era o sea, el se peor Se le consideraba monster, el, ¿no? el anticristo, el hijo del diablo, bueno. Pues, sí, o sea, sí, un montón de cualidades. <laughs> eh, eh, miren. Una cosa que, que sería bueno recalcar antes de terminar nuestra amena charla e interesante charla, me parece, del día de hoy, es qué relación tuvieron Guillermo II ya destronado y Hitler y el nazismo. Eh, al principio, como a todos los aristócratas alemanes, el nazismo les, les parecía vulgar, eh, plebeyo, naco, deplorable, ¿no? Eh, pero posteriormente, ante los triunfos eh, evidentes políticos, hubo cierta simpatía, de la que se fue alejando paulatinamente Guillermo cuando vio eh, los, eh, el trato a los judíos y cosas así por el estilo. Eh, sin embargo, hay una especie de reconciliación, por lo, por lo menos de parte de Guillermo con Hitler, en los primeros triunfos de la Segunda Guerra. Guerra Mundial uh -huh. Él seguía en un enorme mapa En una sala que tenía sí. eh, Los avances del ejército alemán En la Segunda Guerra Mundial De hecho cuando Hitler llega a Francia Y toma la capital, país uh, uh, Guillermo le manda Una misiva a Hitler uh, Que le dice felicidades, uh, ganaste con, mi, con mis tropas <laughs> Así es Lo felicita por haber ganado con sus Tropas, tropas. de Guillermo, Guillermo. No, de Hitler, no, no de Hitler Por supuesto Hitler no se molestó Ni siquiera no, en contestar No eh, 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 a, a Guillermo no le tocaría la derrota. Él al final eh, fue un, un personaje olvidado. Creo que el único honor que le hizo el nazismo fue de mantenerle una guardia sí. en, en su palacio, en dos sí, sí. palacetes, ni siquiera en un gran palacio, eh, y, y una guardia y se le dieron, se le dio este, un funeral de estado. Hitler quiso en cierto momento que el funeral fuera en, en Alemania, pero él, Guillermo, en su testamento había dicho que él, sus restos no volverían a Alemania. En tanto no se restablecerá la monarquía, creo que se va a esperar un sí. buen rato, ¿no? Toda falta. Eh, eh, a, hay una, una película interesante, uh -huh. un poquito alejada de la verdad histórica, pero finalmente interesante, sobre todo <coughs> en el aspecto personal de Guillermo en el exilio, que se llama El último beso del Kaiser. Así le pusieron en, uh -huh. en español. Uh -huh. eh, en inglés se llama Deception, la, la excepción, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. En donde eh, se le promete a, a Guillermo la entronización, estando las tropas alemanas en los Países Bajos, en Holanda. Eh, eh, está interesante creo que vale la pena verla pero ah, hay que decirlo que eh, tiene un poco de lejanía con, con la realidad. ¿no? Okay. ¿Cuál sería el balance finalmente que podríamos hacer de guillermo II? Pues bueno que fue un personaje muy importante en la historia de Alemania ah, creo que ya ah, con el paso de los años ah, se ha la imagen se ha limpiado un poco de Guillermo, o sea, porque se han serenado las pasiones. De ya. hecho, yo creo que fue, uh, tuvo suerte Guillermo, segundo de, de que existía Hitler, porque <laughs> creo, creo que con Hitler ya, ya se olvidó todo lo de Guillermo. Ya <laughs> bueno, es. Sí. Claro que eso es un imaginario colectivo, obviamente. Pero creo que es un personaje muy importante para la industrialización de Alemania. Con él, con Guillermo, uh, Alemania se vuelve una potencia mundial. Con esa pues política expansionista, colonialista, uh, que también o sea, tuvo sus sus defectos, a, a, también tuvo sus equivocaciones, pero creo que fue un personaje que, muy polémico, pero que ayudó al, a, 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 a la historia de Alemania a que creciera como país. Y que él todavía, en los últimos instantes de. Bueno, en agosto a, del 14, todavía él se negaba al conflicto militar. Nomás que ya posea. Pues um, o sea, ya era cuestión de tiempo, de que estallara. Así o sea, es, era inevitable. inevitable. Inevitable, así es. Creo que, serenado los ánimos 100 años después, creo que lo, lo más que podemos decir, eh, lo más loable que podemos decir de Guillermo es que, pues era un ser humano, ¿no? Sí. Con cualidades y defectos, un poco acomplejado tal vez por sus insuficiencias físicas, eh, pero finalmente una persona normal, absolutamente. Con eh, eh, defectos y cualidades como cualquier persona, ¿no? Sí, sí. Creo que en comparación con otros líderes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, inclusive, pues resulta un personaje más bien tranquilo, ¿no? Sí. No tan sanguinario. Eh, porque si eh, bueno, eh, hacemos proporción bueno. a lo que ocurrió después, ¿no? Con, con un Hitler, Stalin. Con Stalin ¿no? eh, Hitler, pues eh, es una sí. carmelita descalza. Guillermo, de hecho, ¿no? yo tengo entendido que cuando él se entera de, del trato de los judíos, él dice una famosa frase que por primera vez él se siente avergonzado de ser alemán. Y ya estando en, 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 en para los Países Bajos. Cuando llega todas esas noticias de, de los judíos, que él dice que sí. por primera vez se sentía avergonzado. De ser sí, ademinar. a él le tocaron las primeras noticias de lo que estaba pasando con los judíos en Polonia. Sí, sí. eso sí le toca a él antes de la, eh, de la derrota. Uh -huh. uh, del principio de la derrota alemana que, que empezaría, digamos, a, a partir de 1941 con la invasión a Rusia. Uh -huh. Entonces el trato, el maltrato que se dio a los judíos y a los enemigos políticos es algo que él no, no toleró. ¿no? Uh -huh. eh, y hay que decirlo, mantuvo la esperanza de, de volver al trono uh -huh. hasta el final casi, no pero no estaba dispuesto a hacerlo. Eh, en parte por, por lo que decía Hitler, ¿no? Sí. Ahora, la película que menciona habla como, como que si los hubiera una gran tendencia monárquica en los, eh, en los alemanes, y, y no es cierto, ¿no? Ah, Finalmente, sí. entonces, eh, Guillermo es una persona eh, normal y corriente, eh, que sería bueno que nuestros espectadores eh, se pongan a estudiar esa figura, que sí. creo que vale la pena, ¿no? Eh, pues bueno, yo creo que con esto ya terminamos Fue te, una... te, terminamos este este tema un, un este un, un uh -huh. poco ah, sí. Sí. y bueno también aprovechar para saludar a todos los que nos están sintonizando aquí en el programa ah, gracias por estar viéndonos en esta pues, primera cápsula de por así decirlo o, o iniciando sí. este nuevo proyecto Uh, saludos a, a Paco Flores que nos está viendo, a Verónica Correa González, a Jesús Aniceto Padilla, y a Ceci Reynoso y a todos los que nos están Olga viendo. Correa. Olga Correa, mi mamá, por cierto, saludos <risa> <risa> sí. saludos señora saludos. Correa, uh, a mi tía Lucelena también, y bueno, a Anti Ángeles también aquí. O sea. ale fregoso, ale fregoso. Ah, sí, o sea, Ale también. Fregoso, o sea eh, gracias a nuestra familia que a lo mejor son los únicos que nos están viendo, ¿no? <laughs> eh, vamos a seguir con temas eh, igualmente interesantes, esperemos que sean interesantes para ustedes y eh, nos veremos en una muy próxima ocasión en donde seguiremos tratando uh, a los protagonistas eh, y a los acontecimientos de, de la historia pasada y presente. Eh, Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta